Me llamo Nora Barr y soy periodista científica. Llevo muchos años de carrera y entrevisté a muchos de los más importantes investigadores del mundo. Así pude palpar la curiosidad que muchas veces lo lleva a dejar todo por una investigación. Ir a la Antártida, por ejemplo. ¿Qué lo lleva a abandonar durante meses a sus familias para aislarse en un lugar hostil? Para contestar esta pregunta, me embarqué en una verdadera aventura que nos llevó a la base Carlini, capital de la investigación argentina en el continente blanco. Se acaba de hablar con Marambio y hay tormenta en Marambio. Y estos vaivenes son normales porque a veces se cierra, se abre, hay ventanas. Frey se encuentra cerrado para toda operación. En este momento tenemos 300 metros y cielo invisible. O sea, no podemos operar con esas condiciones. Esto hace que sigamos chequeando la meteorología en búsqueda de una ventana que nos permita realizar la operación. 3 horas más tarde íbamos a tener la oportunidad de aterrizar con las condiciones adecuadas en la base chilena Frey. El avión Hércules es una especie de monstruo volador de los años 60. El ruido de los motores aturde y los asientos no son precisamente cómodos. El aterrizaje es para intrépidos. 400. Los únicos que están autorizados a pilotear estas moles son los comandantes antárticos. 50, 30, 10. Pasamos un montón de horas a la intemperie, esperando al borde del agua que terminara la carga y sintiendo por primera vez en los huesos el verdadero frío antártico. Después nos embarcamos en el canal Beagle, el barco que nos llevaría hasta Carlini. Tuvimos que pasar la noche en el barco y seguir viaje a Carlini recién al otro día. Además del clima y el aislamiento, la Antártida ofrece otros desafíos, como la convivencia entre científicos y militares. Dos mundos aparentemente muy alejados, pero que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Durante el verano, llegan a convivir en Carlini más de un centenar de personas. No solo argentinos. Este año también hubo investigadores alemanes, franceses, canadienses y mexicanos. Mi nombre es Pablo Esteban Pret, soy mayor del ejército argentino y fui designado para ser jefe de la base antártica científica Carlini. Mi misión es atender a todos los aspectos relacionados con la logística y el apoyo a las actividades científicas. Buscando trabajo y demás, surgió la posibilidad de venir a la Antártida. Mandé un currículum pensando que nada, que íbamos a ser miles y que no iba a tener muchas chances. Y cuando me llamaron, bueno, éramos algunos
después éramos cuatro, después éramos dos y terminé viniendo yo. La Antártida es un desafío particularmente exigente para las mujeres. No es fácil dejar a los hijos, especialmente cuando son muy chiquitos. Mi primera campaña antártica viene en el año 1989. La verdad fue una oportunidad única haber venido acá por primera vez. En ese momento éramos apenas dos mujeres que estábamos acá en la Antártida. En ese momento no tenía hijos. Después me casé y bueno, tengo tres hijos. Y la verdad es difícil. Al principio era muy difícil porque mis hijos eran pequeños. El primero, bueno, en esa época había radio y escuché sus primeras palabras por radio. Así que fue, la verdad, una emoción. Cuando estás acá, bueno, tenés un montón de experiencia, ya sea a nivel de como bióloga, de trabajo de campo, pero también esto de interaccionar con la base completa, con la dotación completa, es muy particular. Y no solamente uno acá hace trabajo de biólogo. Tenemos, por ejemplo, un día que hay que disponer para ayudar en la cocina, para estar en el desayuno, almuerzo y cena preparando las mesas y limpiando los platos. Yo no diría una especie de cofradía, pero el espíritu que uno genera y la unión al estar, no sé, 20 personas todo el tiempo, todos los días compartiendo el trabajo, el almuerzo, la cena, el esparcimiento, se crea un vínculo. Y ese vínculo es compartido por todos, porque es una actividad común en toda la Antártida, todas las bases, inclusive las extranjeras, hacen lo mismo. Entonces cuando uno se encuentra con otro antártico y se ponen a remunerar vivencias, hay algo en la Antártida que se aprende desde el principio. Aquí uno no sabe nunca exactamente cuándo llega, ni tampoco cuándo se va. Porque hay que venir con la mente muy abierta como para saber que un día uno llega y un día uno se va, pero no sabe la fecha precisa. Actividades específicas nuestras son del apoyo, es decir, los buzos son de ejército y recolectan las muestras o todo lo que necesita el personal científico. Hay una reunión previa a cada uno de los buceos, entonces se le dice, nosotros necesitamos tal o determinado tipo de alga, tal o determinado crustáceo, entonces ellos van, lo buscan y se lo entregan al personal científico que está embarcado en ese momento en los botes. En el caso del buceo es importante controlar que no haya focas leopardo cerca, porque es un peligro para ellos, entonces también es necesario que... En general salen de a tres, pero si tenemos cuatro ojos en vez de dos es mejor, así que todos vigilamos desde afuera. Y bueno, y uno tiene por ahí la visión del militar muy, muy recto, muy de sus costumbres, muy estructurado. Pero bueno, acá el militar, por ejemplo, se desestructura bastante a la comparación de lo que es el continente. Y he aprendido muchísimo de ellos, como ellos también aprenden de nosotros. Lo que por ahí nos cuesta un poco, o por así decirlo, a los militares, cuando uno llega por primera vez acá, es... salir un poco del ambiente del cuartel y mezclarse no con el ambiente civil, sino con otra forma de trabajo. A uno le confían una misión o una responsabilidad de traerle el muestreo, traerle las cosas que ellos están necesitando, y uno ve los resultados porque muchas veces ellos lo invitan a los laboratorios, le muestran qué es lo que hace con lo que uno les trae desde el fondo de la caleta. Entonces se siente un poquito parte del granito de arena que ellos aportan a la ciencia. El ecosistema Caleta Potter es un ecosistema para nosotros inigualable y único.
Primero porque tiene esta posibilidad de estar una base científica alojada aquí y tenemos un monitoreo continuo de organismos de hace más de 20 años. Esto nos permite estar posicionados a nivel científico, Argentina, a nivel mundial, con una trayectoria muy reconocida. Mi tarea acá, particularmente en lo que es base Carlini, es trabajar con aves, particularmente con el petrel de las tormentas, que es el ave más pequeña que tenemos acá en la Antártida. Suele pesar unos 50, 60 gramos, un poquito menos también, y tiene un comportamiento de migración que viene del hemisferio norte, de aproximadamente el sur de Francia, y vuela hasta aquí, hasta lo que es la isla 25 de Mayo, a reproducir. La cooperación entre científicos de diferentes nacionalidades es otro de los sellos de la vida en la Antártida. Acá se estudian fenómenos que afectan no solo la vida del continente blanco, sino también la del resto del planeta. Nosotros encontramos, por ejemplo, que el incremento de las temperaturas no ocurre únicamente durante el verano, sino que también en invierno hay un incremento muy importante en la temperatura y que eso contribuye a la fusión de los hielos de los glaciares de la región. No solamente se reduce la extensión del glaciar, sino que se reduce la altura, lo cual en definitiva es un cambio de volumen bastante considerable. Una parte de nuestro trabajo es también buscar respuestas para estas preguntas, ¿no? ¿Qué son los cambios por las décadas que vienen, ¿no? ¿Cómo va, qué va a pasar con los glaciares acá? La partida en la madrugada antártica fue inolvidable. Nos habíamos asomado a la tarea de los que investigan los misterios de la vida en condiciones extremas. ¿Por qué volvemos a la Antártida? Después de haber venido muchas veces, uno se encuentra uno mismo. Porque ya parte de la vida de uno está en estas bases o en los campamentos. Entonces, de alguna manera también uno se encuentra con uno mismo. A mí no hay mucha gente que puede irse a la Antártica. Normalmente los turistas pagan muchísimo dinero y no pueden ver el lugar como nosotros podemos verla. ¿Cómo es? Me siento un poco como a casa acá. Si vos realmente querés estar sola, estás sola en Antártida. Te alejas un poquito y te quedas ahí con el mundo natural, con el viento, con el ruido del glaciar que se está rompiendo o con los ruidos de los animales. Y es una introspección que hace uno estando un año acá en la Antártida. Yo lo siento como una pasión.